Francisco de Miranda le gustaba mucho la lectura, tanto que siempre tenía un libro con él y hasta aprendió 5 idiomas para poder leer muchísimos libros de todo el mundo, en latín, en griego, en inglés, bueno, en muchos. Muchos de los libros de Miranda hablaban de la libertad y la igualdad. Por eso los malvados inquisidores querían quitárselos para que nadie conociera esas ideas, que según ellos eran del diablo. Francisco de Miranda llegó a tener en su casa de Londres una biblioteca de 6.000 libros. Y así Francisco de Miranda subasta parte de sus queridos libros para reunir el dinero que le hacía falta para pagar los barcos, la comida, el agua y a los hombres que lo acompañarían en el viaje a su amada patria. El trabajo y la moral son las bases fundamentales sobre las que reposa el sólido sistema de la libertad.